Vamos a la información. El día de ayer, la Dirección de Protección Civil del Estado de Guanajuato reportó la localización del menor de 3 años que había caído a un pozo desde hace 4 días, un pozo abandonado en una comunidad del municipio de Villagrán. Luego de las labores de exploración de cámaras de video que descendieron hasta 66 metros de profundidad, donde ya no podía bajar ninguna persona por la falta de oxígeno en el pozo muy angosto y muy profundo. En el comunicado enviado la tarde de ayer se expresa que la coordinación entre los cuerpos de emergencia del gobierno estatal y municipal ayudaron a la labor de identificación de lo que parecía ser el cuerpo del menor, por lo que ahora se concentrarán en el rescate. Sin embargo, el boletín omitió totalmente la presencia y la ayuda que había prestado el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y resulta inexplicable que en emergencias como esta, cuando se requiere de la máxima ayuda y coordinación, pues surjan este tipo de celos. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México había acudido desde la mañana de ayer lunes para sumarse al rescate, pero después de las 3 de la tarde se le solicitó de parte de Protección Civil del Estado, por órdenes superiores, que se retiraran del lugar, un poco hasta descortésmente. Así, mientras el cuerpo del menor permanece al interior del pozo en este terreno de cultivo, un pozo que no tenía ninguna protección, clausurado por Conagua, pero que se dejó así con un grave riesgo para adultos y para pequeños, las corporaciones estatales bloquearon ya la participación de los bomberos de la Ciudad de México, que además venían con equipos de topos, de personas capacitadas. Ya son 4 días de búsqueda, eran hasta ayer 4 días de búsqueda, y bueno, pues finalmente se logró. Incluso hubo un momento en que el presidente municipal de Villagrán, Antonio Acosta, había dicho que él creía que no estaba ahí el niño. Con respecto a esta disputa entre las corporaciones de bomberos, el comandante y primer inspector del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Jorge Cortés Hernández, le señaló a 2 periodistas guanajuatenses del portal El Salmantino que desde las 4 de la mañana habían llegado al lugar y que había sido por instrucciones directas del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Los trabajos se iniciaron con el ingreso de elementos en diferentes turnos al interior de la excavación. Lo más profundo que llegó uno de ellos fue 40 metros, que era el límite de tolerancia. Un segundo elemento que logró bajar algunos metros más tuvo que ser retirado en estado de inconsciencia prácticamente. Esta es una parte de la entrevista de este oficial de bomberos de la Ciudad de México, como le menciono, entrevista realizada por nuestras colegas periodistas del portal El Salmantino. De ahí lo tomamos y les agradecemos mucho que nos hayan permitido hacerlo. Posteriormente se presentó personal de aquí del gobierno del estado, asimismo el presidente municipal, a ponerse a las órdenes de nosotros y a decirnos que contábamos con el apoyo de él, pero hace aproximadamente media hora nos acaban de indicar que ya no podemos participar en las labores. ¿Por instrucciones de quién? Pues desconocemos, nada más nos dicen que por instrucciones de arriba. ¿Quién se identificó? ¿De dónde? ¿Qué corporación fue esto? De bomberos y de Protección Civil. ¿Bomberos de Guanajuato? De Guanajuato, sí. ¿Se podría decir que esta situación se está politizando? Pues no le podría decir yo si realmente lo están politizando o simple y sencillamente pueda ser el ego de superioridad y de quererse colgar una medalla al mérito. Nosotros, los bomberos de la Ciudad de México, yo cuestionaba al director de Protección Civil hoy por la mañana, en base a que él se retiró el día sábado, o por órdenes de quién. Nosotros llegamos el día de hoy a las 4 de la mañana y no había nadie. Nosotros laboramos por un espacio de las 4 de la mañana hasta las 11 y media, 12 del día, sin tener relevos o apoyo de nadie, ni el apoyo de una ambulancia médica para la atención o el apoyo de los elementos que ingresamos al lugar. Yo le pregunto y él me dice que se retiraron porque ya no tenían una cámara. Pues bomberos de la Ciudad de México no hace eso nunca. Bomberos de la Ciudad de México, así sea un servicio de emergencia menor, no se retiran hasta que no le dan solución. Bueno, pues así estaban las cosas. Pero después se puso peor un poco, bueno, pues las actitudes, los celos, los desplantes, las vanidades.
Este video que le voy a mostrar ahora fue dado a conocer por los bomberos de la capital desde la tarde de ayer, la capital de la Ciudad de México. Un video con las acciones de rescate que se realizaron en la madrugada. Más tarde se dio a conocer el mismo video difundido por Protección Civil de Guanajuato como si fuera propio. Se le realizaron algunas modificaciones en sus redes sociales, pero no se le dio crédito a la Corporación de la Ciudad de México. Realmente hay necesidad de esto, parece que no. Todavía falta lo más difícil. El cuerpo está localizado alrededor de 60 metros de profundidad, pero no puede llegar ninguna persona hasta ahí. Está atorado muy probablemente por la fuerza de la caída y lo único que se puede hacer es excavar lateralmente para tratar de rescatarlo, una tarea que requeriría esfuerzos, coordinación, recursos y no confrontaciones entre cuerpos de bomberos, quizás porque los jefes o por los altos niveles, quieren apropiarse de un cierto crédito, que aquí debería pasar a segundo término el crédito. En todo caso, lo mejor hubiera sido que el accidente no ocurriera, que este pozo estuviera debidamente tapado, que cuando se clausuró se hubiera hecho una advertencia y se hubieran destinado algunos recursos, por lo menos a ponerle una plancha de cemento encima, si es que no se podía cegar el pozo por cuestión de costos. Bueno, hasta ahí dejamos la información. Estaremos atentos a que se dé el rescate del cuerpo de este niño de 3 años.